el Duatlón de Telde celebró su 24ª edición en un fin de semana dedicado al deporte. El inicio perfecto para la Liga Pro Clubes, que premia la participación y el espíritu competitivo. Bueno, creo que esta prueba de Duatlón cada vez va más, goza de una gran organización. Cada vez se van superando, van consiguiendo metas más importantes, están incorporando también a los discapacitados. De hecho, ha sido campeonato de Canarias para duatlón, incorporan a los niños y creemos que la apuesta que hace el Ayuntamiento de Telde por el deporte es una apuesta firme y muy convencida en torno a lo que es nuestro deporte. Una vez más, la competición consiguió superarse y dar lo mejor de sí, obteniendo un nuevo récord de inscritos. Este año con dos pruebas como protagonistas, el sprint por equipos y la carrera de menores. Para los atletas más jóvenes se estableció la carrera de menores, con varias distancias y tramos que variaron en función de las edades de los competidores. Las categorías disputadas fueron cuatro: prebenjamín, benjamín, alevín e infantil. La modalidad sprint contrarreloj dio su pistoletazo de salida a las 10 en punto de la mañana. El recorrido consistió en 5 kilómetros de carrera a pie, 20 kilómetros de ciclismo y finalmente 2 kilómetros y medio a pie hasta llegar a la meta. Un recorrido que puso a prueba la resistencia y rapidez de los más experimentados. La jornada deportiva, que se desarrolló con total normalidad bajo un ambiente ameno y festivo, consiguió reunir a 39 equipos de todo el archipiélago. La carrera transcurrió a lo largo de un circuito urbano previamente perimetrado y que acogía la circunvalación de Telde, el barrio de San Juan y San Francisco y el Parque Urbano San Juan. En la modalidad de equipos mixtos, los primeros en llegar a la meta fueron los atletas del Club Triatlón Claret. La segunda y tercera posición la logró el Club Deportivo Universidad Fernando Pessoa. En categoría masculina, los tres primeros puestos correspondieron al Disa Hospital Perpetuo Socorro Triatlón A, Baileys Multisport y Club Natación Reales. Es el quinto año que se hace la prueba como contrarreloj por equipos. Y es un formato que por lo menos a nosotros nos gusta mucho porque al final es un esfuerzo en equipo y pruebas así están muy bien. En féminas, el primer equipo en llegar a meta fue el Baileys Multisport. En segundo lugar se clasificó el Club Natación Reales y por último el tercer puesto lo obtuvo el Club Deportivo Universidad Fernando Pessoa. Una carrera muy rápida, la bici con un poco de viento porque con el drafting ya estaba todo bien y la carrera muy entretenida con las cuestas y muy rápida todo. Un fin de semana deportivo lleno de medallas, trofeos y premios en metálico que despidió la 24ª edición del Duatlón de Telde de forma exitosa.
El sábado 22 de junio, el norte de Tenerife acogió la quinta edición de la carrera urbana Puerto de la Cruz. La competición fue organizada por el Club Atletas 97 Clínica del Pie Luengo, con la colaboración del Ayuntamiento del Puerto de la Cruz y la Federación Canaria de Atletismo. Yo creo que el binomio deporte y turismo en una ciudad turística como el Puerto de la Cruz es más que esencial, es un atractivo más, y en este caso la ciudad del Puerto de la Cruz ofrece unos espacios que no ofrece ninguna otra ciudad de la isla de Tenerife. El Puerto de la Cruz es una ciudad muy atractiva para cualquier tipo de actividad, y como no, la actividad deportiva tiene todas las puertas abiertas en esta ciudad. Para los más pequeños se disputó la carrera infantil solidaria Hotel Vallemar, un tramo donde se pusieron en práctica valores solidarios y de compañerismo. Desde Pequeño Valiente trabajamos para mejorar la calidad de vida de los niños con alguna enfermedad oncológica en la comunidad autónoma de Canarias, y de mejorar la calidad de vida de los niños y niñas con cáncer de Canarias. Pues de momento hemos tenido ya las clases de spinning, la segunda carrera solidaria infantil Hotel Vallemar, y ahora estamos ya a las esperas de lo que será la clase de zumba y lo que será el plato fuerte, la carrera de 5 kilómetros Campeonato de Canarias en ruta, Naviera Armas, y posteriormente los 10 kilómetros la carrera reina Clínica del Pie Luengo. Estamos contentos porque hemos incrementado en 300 corredores la mejor participación de la carrera urbana, y en cuanto a la carrera infantil, de 150 que tuvimos el año pasado hemos cerrado con 180. Es decir, que hemos superado todos los números y todas las expectativas que creíamos. El pistoletazo de salida tuvo lugar en la Plaza del Charco, este año con la novedad de que por primera vez Tenerife Norte acogió el Campeonato de Canarias en ruta, de 5 kilómetros absoluto, veterano y por equipos. Novedades que elevaron la categoría del evento. A las 8 en punto de la noche debutó el Campeonato de Canarias Naviera Armas, con una distancia de 5 kilómetros, la prueba protagonista por excelencia. Más de 10.000 espectadores que no quisieron perderse la cita se congregaron en el Puerto de la Cruz para dar su apoyo y ánimo a todos los participantes. Vamos a tener dos modalidades, como todos ya conocen. Una es la de 5 kilómetros, que albergará el Campeonato de Canarias en ruta por primera vez en el norte de Tenerife, que será el Campeonato Canarias Naviera Armas, que será dar dos vueltas al circuito que tenemos preparado de 2,5 kilómetros. Posteriormente, a las 8:45, daremos comienzo a la prueba reina, que serán cuatro vueltas al circuito de 2,5 kilómetros. En los 5.000 metros, el primer clasificado fue Francisco Cabrera, quien repitió victoria mejorando su marca del año pasado y batiendo récords. Con unos segundos de diferencia llegó a Dai Salas, y en tercera posición cruzó la meta a Gonay Díaz. Pues estoy muy contento porque acabo de ganar el Campeonato de Canarias de 5 kilómetros en ruta aquí en Puerto de la Cruz. Una carrera muy animada, con muchísima gente animando por todas las calles. Estoy muy contento porque además batí el récord de la prueba, y muy contento por ello. Ha sido una gran temporada y estoy muy satisfecho. En féminas, Irene Lorenzo lideró el podio de los 5.000 metros por segundo año consecutivo. La siguió Yurena Domínguez y Sandra Trujillo. Este año ha habido más nivel, ya que es Campeonato de Canarias, pero desde el primer momento de la carrera he intentado marcarme un ritmo hasta el final y me ha funcionado.
Más tarde, a las 9 menos cuarto de la noche, se disputó la prueba reina, la carrera clínica del pie luengo, con 10 kilómetros de distancia. El circuito transcurre por las calles más emblemáticas de la ciudad, tomando salida en la Plaza del Charco, subiendo por Santo Domingo, girando en Miranda y bajando por Las Lonjas, siguiendo, entrando por la Punta del Muelle, cruzamos el embarcadero, haremos una vuelta gigante a la explanada del muelle, luego iremos a la trasera del Parque Marítimo y de vuelta, tomaremos la calle Mequinés y volveremos por la calle San Felipe hasta meta, que estará ubicada en el mismo lugar de la salida, Plaza del Charco. Este año el nivel va a ser muy, muy alto, de hecho se habla de que va a ser una de las carreras con más nivel del año en Canarias. En los 10.000 metros, el vencedor absoluto fue Jonay González. En segundo lugar, subió al podio Dailos García. El tercer puesto fue para Yeray Sierra. En la categoría femenina, la primera en llegar a la meta fue Yana Eliseva, seguida muy de cerca por Estefanía Sánchez. La tercera en cruzar la meta fue Silvia Alfonso. Pues muchas gracias a todos por esta carrera, me gustó todo. La organización era muy buena, a nivel las chicas parece muy fuerte porque para mí era un poco difícil. Pero bueno, estoy feliz que estoy primera. Muchas gracias a todos. Este año todo el dinero recaudado en la segunda carrera solidaria infantil Hotel Vallemar fue destinada a la lucha contra el cáncer infantil. La labor social que realiza, junto con su espíritu deportivo, es lo que la ha convertido en una de las más destacables de la isla de Tenerife. La travesía nado Playas Aridane llegó más fuerte que nunca en su segunda edición. La prueba, organizada por Oceosalud junto con el Ayuntamiento de los Llanos de Aridane, se disputó en la playa de Puerto Naos. Con este evento cerramos lo que es las travesías de nado de la estación de verano aquí en La Palma. Es una invitación a todos a que vengan a Playas Aridane a disfrutar de este hermoso paraje y de esta hermosa travesía. Con tres distancias a elegir, 4.600, 2.600 y 1.000 metros, esta carrera forma parte de las Open Water Series, el circuito de aguas abiertas que puntúa en 8 pruebas, en La Palma, Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote. A las 5 en punto de la tarde dio comienzo la carrera, estrenándose una vez más con la distancia de 4.600 metros, la más larga de todas, con un recorrido que se inició en el remo y finalizó en la playa de Puerto Naos. Una de las primeras pruebas sale concretamente de la zona norte de la Reserva Marina de La Palma y llega hasta Puerto Naos. La zona de Reserva Marina es una zona protegida. Los nadadores podrán disfrutar de una zona que está protegida y que pueden ver una fauna y flora difícil de ver en otros sitios de la zona costera. Una vez que los primeros atletas llegaron a la altura del Charco Verde, sonó el pistoletazo de salida para los nadadores de los 2.600 metros. Por último, a las 6 de la tarde, llegó el turno de los 1.000 metros, desde la playa de La Bombilla. Una prueba de carácter solidario en beneficio de la Asociación Española contra el Cáncer, culminando con la distancia final en la misma playa de Puerto Naos, con salida a las 6:30 de la tarde y un recorrido de 250 metros. Recomiendo que vengan, aunque nunca hayan venido a nadar fuera del mar, que vengan a probarlo porque es una experiencia única. We'll be right back.
En los 4.600 metros, el vencedor absoluto fue Domingo Álvarez, con tan solo 1 hora 43 minutos y 14 segundos. Pisándole los palones con tan solo 38 segundos de diferencia, llegó Michael Leda. En tercera posición llegó su hermano David Leda, quien ya había quedado clasificado en la primera edición. La experiencia de la carrera es maravillosa, se ve todo el litoral, se ve el fondo muchas veces. Las olas no te dejan ver las boyas, pero es parte de la travesía. Y maravilloso, una de las travesías que más me han gustado de los últimos años y de los últimos tiempos. Esta travesía era importante para nosotros, ya que se la queríamos dedicar a nuestra abuela, que falleció hace poco, y espero que le haya gustado cómo nadamos. Tengo que felicitar a la organización porque hizo un trabajo excelente y eso. Se lo dedicamos a mi abuela, como ya comentó mi hermano. En féminas, Ainhoa Santana repitió como primera clasificada con un tiempo de 1 hora 49 minutos y 8 segundos. Completaron el podio Selena Barrios y Valentina Rodríguez. Este año la travesía ha sido espectacular. La marea nos ha ayudado bastante, no como otros años anteriores, que nos ha dificultado la distancia, pero siempre se disfruta. En los 2.600 metros masculinos, el primero fue Serach Hernández, quedando por delante de Juan José Díaz y Mariano Hernández. La campeona de los 2.600 metros femeninos fue Marta Urós, seguida por Paula Pérez y Saray Pérez. En los 1.000 metros, el ganador fue Bernardo Núñez, seguido por Antonio Rodríguez y Santiago Ramón Melián. En los 1.000 metros femeninos se subió al primer cajón del podio Marta Álvarez. Por detrás llegaron Susana Sierna y Elsa Cabrera. Con ganas de que el próximo año sea la tercera y que se cumplan las perspectivas que tenemos desde la empresa Ociosalud, una empresa palmera que ha querido luchar y velar por este municipio, en este caso el municipio de Los Llanos de Aridane, que los nadadores con esa sonrisa, esa alegría, gracias a, sobre todo a los nadadores y al equipo humano que hay detrás de esto. Desde la organización quieren dar su agradecimiento a todas las empresas colaboradoras y voluntarios que han hecho posible esta segunda edición de la Travesía a Nado Playas de Aridane. El pasado 29 de junio, el norte de Tenerife vivió una prueba sin igual, la Icoden Trail, arropada por el municipio de Icó de los Vinos. Esta carrera se consagró en su octava edición como una de las competiciones más exigentes del mundo del trail. Deporte muy duro, al que yo le rindo pues desde aquí mi reconocimiento, homenaje. Invita al esfuerzo continuo y que es lo que de lo que tenemos que aprender sobre todo las nuevas generaciones, ¿no? El deporte callado de muchos participantes que han venido aquí, que lo que quieren es cultivarse el cuerpo, tener vida saludable, en definitiva, un ejemplo de superación y de esfuerzo para muchas generaciones. Con nuevas distancias, este año la competición exigió un alto nivel de resistencia y superación y contó con 4 categorías: junior, promesa, senior y veterano. Hemos visto que la participación de muchos atletas, no solo icodenses, ni no solo de la comarca, sino también de la isla de Tenerife. Para nosotros como ayuntamiento, pues tiene y debe que formar parte esencial del calendario deportivo de este tipo de pruebas y sobre todo del calendario deportivo municipal. La entrega de dorsales se realizó en la Plaza de América junto al Drago Milenario de la localidad, lugar donde horas más tarde dio comienzo la carrera. El pistoletazo de salida para la distancia de los 27 y 14 kilómetros sonó a las 4 en punto de la tarde. Dos distancias con límite de tiempo y recorridos extremos.
En la primera parte, los participantes afrontaron una exigente subida por la zona de Boquín, que les llevó directamente al barrio del Amparo. Empezamos con bastante calor, pero bueno, la salida fue bastante explosiva porque era un kilómetro de asfalto y la verdad que muy bien, y ya luego empezó la subida, que fue un poquito más dura. Otro año más a correr aquí en Nicó. El año pasado ya se hizo otra vez la carrera después de, no sé si 3 o 4 años que no se celebraba. Y han cambiado un poquito el recorrido respecto al año pasado. En la zona alta han puesto 3 kilómetros más, un poquito más rápida arriba con un poco de pista. Desde este punto ascendieron hacia los barrios de la Cruz del Camino y Las Abiertas a través de un sendero con magníficas vistas que permitió a los corredores contemplar la grandeza del Teide. Desde allí comenzaron un descenso vertiginoso que desembocó en el centro histórico de la ciudad, donde se encontraba la meta final. La tarde fue transcurriendo y con ella llegaron los primeros resultados. En la distancia de los 27 kilómetros en masculino, el primero en pisar la línea de meta fue Agustín David Reyes, quien solo necesitó 2 horas y 18 minutos para finalizar la carrera. Con tan solo un segundo de diferencia llegó Ruimán Martín. El tercer puesto fue para José Manuel León, con 2 horas y 24 minutos. Hemos tirado yo y Rimán toda la carrera, ritmos frenéticos, la verdad. Nos conocemos bastante bien, tenía buenas piernas, bajando me puse yo a tirar y nada, y entramos juntos. La verdad que espectacular hoy el día. Todo aquí siempre, la verdad que se agradece mucho a la gente. En féminas, la primera en subir al podio de los 27 kilómetros fue Susana Zajkova, con un tiempo de 3 horas y 38 minutos, seguida por Sole Sopranis y Lorena Martín. La carrera muy bonita, una carrera no muy fácil, hay que prepararse bien, hay que estar en forma, pero vale la pena apuntarse y hacerlo. En los 14 kilómetros, Carlos Jesús Hernández lideró el podio con una marca de 1 hora y 8 minutos. En segundo lugar, Esteban García paró su crono cuando marcaba 1 hora y 11 minutos. El tercer puesto, con solo 11 segundos de diferencia, fue para Germán González. Una prueba muy bonita, vistas muy bonitas, la balización, la verdad que perfecta. Felicitar de aquí al Ayuntamiento de Icó y a los que colaboraron en esta carrera, porque la verdad es que todo perfecto, todo muy bien. En los 14 kilómetros femeninos, la ganadora fue Sandra Trujillo, con 1 hora y 39 minutos. Por detrás, Jay Wickham, con 1 hora y 47 minutos, y Silvia Rojas, con 1 hora y 49 minutos. Y al final, pues, llegué primera, la verdad, muy contenta con el resultado, la carrera me gustó mucho. Y nada, a seguir disfrutando, y ya veremos el año que viene si podemos volver a venir. Son unas ediciones que van cogiendo forma y entre todos tenemos que hacer los esfuerzos para que esta prueba no solo se consolide, sino que vaya más. Estaremos atentos, nos sentaremos y buscaremos seguir creciendo. Y así concluyó la octava edición de Icó Dream Trail 2019, con un lleno absoluto y una fantástica entrega de medallas. Una carrera sin igual que pone al límite a sus participantes y que destaca por sus paisajes y su ambiente festivo.